¡Empieza la juerga! ¡Ahora sí para todos! Hold on, take life. Hold on to each reality. They seem so far from you, but really they're close to you. ¿Tú qué haces aquí? ¿Te dejaron? No, estoy con mis amigos. Quería ver si te llevaban preso. ¿Te gustaría que me lleven preso? Me da igual. Si estuviera preso no podría bailar contigo. Dice la leyenda que bastaba un guiño para que la mujer más indiferente cayera rendida a sus brazos. Era 1993 y en esa época la televisión gozaba de telenovelas virginales. Entonces apareció la miniserie Calígula, el ángel vengador, para despertar las pasiones más escondidas en los televidentes. Yo no te he visto otras veces por ahí. Y a mí no creo que se me pasen esos ojos así nomás. ¿Y qué te dice? Me dicen, chico, tú me vas a hacer pasar cosas muy lindas. En los 90s la música techno invadía las discotecas. Era 1993 y solo tenía 20 años cuando un desconocido pero apuesto, Julián Legazpi, apareció en pantallas. Quizá fue su irreverente mirada o su porte de seductor que terminaron seduciendo a los productores de la miniserie para elegirlo como el protagonista de Calígula. Lo cierto es que con este rol, Julián se consagró como el moderno Don Juan de los 90s. Si tú estás enamorado de mí, como dices en tus cartas, no es culpa mía. Veo que las recibiste. Alejandro, yo creo tener derecho a hablar contigo, aunque sea para darte... ¿Para qué? Yo ya no quiero salir contigo, eso lo sabes. Nosotros no tenemos nada más que hablar. Anda a ver a tu marido, ¿quieres? Primera vez que Vanessa Roviano realizaba picantes escenas para miles de televidentes. Y es que 2 años antes de rodar Calígula, la habíamos conocido como una locuaz y divertida adolescente en el concurso La Paquita Peruana. Hola, soy Vanessa Roviano, tengo 15 años y espero que la pasen muy bien. Al cumplir los 17 años fue convocada por Lucho Llosa para interpretar a una de las jóvenes inocentes que cayó en el juego de Calígula. Si quieres puedes tomarte un par de tragos. Me estás decepcionando. Creo que puedo. Puedo tomar más que tú. Lo que pasa es que no me siento muy bien. Mejor dicho, me siento demasiado bien. Entonces vámonos a otro sitio. Esto ya se está poniendo planta. ¿A dónde? Alejandro Samanés me violó. Otro actor seducido por las tramas intensas era este espigado y melenudo personaje. Yo no quiero hacer ningún negocio contigo. Lo único que quiero es que me pague mi plata. O te quito el carro. Oye, lo que tengo aquí vale mucho más de lo que te debo. Lo reconoció en 1993, Carlos Alcántara, quien años más tarde sería conocido popularmente como Machín, tenía 29 años y lejos de utilizar narices rojas o hacer comedia, Machín interpretó a un tímido narcotraficante retirado. Aunque usted no lo crea, esta era su cuarta telenovela. Déjame hacer una llamada, compadre, y se soluciona todo. Te conviene a ti y me conviene a mí. Una sola. Notó el tamaño de los celulares que se utilizaban y el tipo de cinta VHS en las que se grababa hace 20 años. Con la miniserie Calígula, los peruanos se escandalizaron al ver un apuesto joven miraflorino, cocainómano, en moto, seductor hasta los huesos y capaz de grabar todos sus encuentros amorosos para luego chantajear a sus incautas víctimas. Los archivos de Frecuencia Latina guardan los 10 capítulos que fueron grabados de la miniserie Calígula. Han pasado 2 décadas desde que fue emitida. Esta serie fue el taburete para varios jóvenes artistas. (Risa)
voy a matar. Y nadie me insulta, baboso. Con solo 23 años, Christian Mayer también era el chico de moda. Y es que hasta 1992 había sido integrante de la banda de pop rock peruano Arena Hash, al lado de Pedro Suárez Vértiz. Pero la banda se disolvió en 1993, año en que Mayer apareció por primera vez en novelas peruanas. Calígula fue el debut televisivo del que años más tarde protagonizara al emblemático personaje de las historietas, el Zorro. ¿Ustedes de los buenos o de los malos? Créame, soy el bueno. Pero Christian Mayer no fue el único que debutó en televisión con Calígula. ¿Qué tienes ahí? Pipo, chequea esta merca. Todo toca el loco. Es de la buena. Renato Rossini Valenzuela había actuado antes en teleseries italianas, pero a los 23 años decidió probar suerte en las novelas e interpretar a Pipo, el compinche de Calígula. ¡Ha llegado! ¡Empieza la juerga! ¡Ahora ni para todos! ¿Y de clase A? Alita de mariposa. Legazpi y Rossini interpretaban a los chicos malos, encuerados, sin moral y capaces de todo, cómplices de sus fechorías y amigos hasta la muerte. Fue en esa misma curva del kilómetro 17 de la carretera Guarochirí en Cieneguilla que falleció el verdadero Calígula, Fernando de Romaña Azalde, el gigoló miraflorino de 24 años, terminaba sus días abatido a tiros por un desconocido pistolero y cuyo asesinato sigue impune 20 años después. Lejos de la ficción, en 1992 los noticieros de la época informaban escandalizados el caso de Calígula. El último fin de semana, los cuerpos de dos conocidos jóvenes miraflorinos, Fernando de la Romaña, de 24 años, y Julio César Domínguez Marzano, de 25, aparecieron acribillados a balazos, uno en Guarochirí y el otro en Monterrico. Al respecto, se han tejido muchas hipótesis. Fernando de Romaña Calígula tenía fama de ser un playboy chantajista. La policía también lo investigó por sus tentáculos con el mundo del narcotráfico. Todo esto pasaba en la aristocracia limeña de los 90s. Este caso también salpicó a la familia Manarelli. Luis Manarelli Rakitov fue detenido por ser parte del clan Calígula. Yo estaba en Suiza, en Ginebra, de paseo. Tenía nada que ver ahí. La serie Calígula fue sinónimo de desenfreno, lujuria, de una vida llena de excesos que en la vida real tuvo un trágico y misterioso final. En la segunda parte de esta historia, detalles inéditos de aquella miniserie que batió récords de sintonía, contados por el mismo protagonista, Julián Legazpi. Cuando me ofrecieron el personaje y vi las chicas con las que tenía que actuar, que eran Vanessa Robiano, Alitú Robinson, Lolita, Leslie Stewart. Cuando vi las chicas con las que tenía que actuar, me olvidé de preguntar cuánto me iban a pagar. Seducido por las nenas. Claro, no, imagínate, 19 años, todo chiquillo, flaquito, y digo, hacer un personaje protagónico, actuar con chicas tan lindas, salir en las carátulas. Apenas bordeaba los 20 años cuando la fama tocó su puerta y Julián la dejó entrar. Su papel como Calígula logró tanto éxito que empezó a cargar el estigma de ese gigoló miraflorino. Así que tú eres el idiota. ¡Que empiece la juerga! ¡Muchachos! ¡Ya llegamos! ¡Empieza la juerga! ¡Ahora ni para todos! Me amenazaron, ¿no? ¿Cómo así? Sí, no sé, sonaba el teléfono y me decían que ni se me ocurra hacer la serie, ¿no? Sino que me iban a dar vuelta. Y a veces contestaba a mi papá y se hacía pasar por mí. Mi viejo los mandaba a la concha. Irreverente como él solo, el papel le cayó como anillo al dedo. Este fue el personaje que marcó su vida. Tuvo que aceptar que en la calle, en vez de Julián, le llamen Calígula. Lo disfruté 15 días y después lo empecé a odiar. ¿Por qué? Porque me fui a Cusco para
para escaparme un poco de todo esto que estaba pasando. Y en Cusco todo el mundo me saludaba, todo el mundo me pedía fotos, autógrafos. Salían del colegio los chiquillos, las chiquillas, ¡guau!, gritaban, ¿no? Y dije, wow, ¿en qué me metí, no? O sea, así no esperabas todo esa reacción. Así hacer esto, no esperaba nada de eso. Para un chico de 19 años también debe haber sido divertido grabar eso, ¿no? Ah, por supuesto. Me acuerdo una escena que tenía que... mi personaje tenía que aspirar un poco de cocaína. Ya. Entonces había un monito de la suerte que en vez de darte, viste, esa galletita, ¿no? Uh-huh. El monito sacaba un falso, pues, ¿no? O sea, un paquetito de... Uh-huh. ¿No? Y entonces yo agarraba y, por supuesto, no era cocaína, era chuño, pues, ¿no? Ay. O bicarbonato, una vaina así, ¿no? Uh-huh. Yo agarré el bicarbonato y ¡pum! Me metí un... Así. Claro, claro, ¿no? Uh-huh. Y hice toda la finta, todo, ¿no? Hasta ahorita siento el chuño por acá. Pero la vida artística de Julián empezó en el teatro y luego en el cine. Tampoco fue ajeno a comerciales publicitarios. Aunque Julián Alejandro Legazpi nació en Uruguay, siente su corazón peruano. A los 16 años se estableció en Lima, pero en ese entonces aún no pasaba por su mente ser actor. Y me vine para acá para estudiar cámara. ¿Ah? ¿Quería ser camarógrafo? Claro, claro, quería ser camarógrafo, ¿no? Okay. Que de repente yo estaba ahí, ¿no? Grabando, en vez de que eres acá. ¿No? Yeah. Uno nunca sabe. ¿Tú realmente le agarraste cariño a ser Calígula? Claro, a todos mis personajes les agarro cariño. Y a ese en especial, porque era mi gran oportunidad de ser un protagonista, de hacer un papel que todos los actores querían hacer, todos los que fueron un montón a hacer el casting, ¿no? Era el papel, era el director, porque era Lucho Llosa. Y evidentemente no pasó desapercibido. ¿Será por su actitud de chico malo o por la pasión con la que actúa cada rol? Legazpi participó en más de 18 novelas y cortometrajes como Borderline, corto laureado por el Conacine. ¿Qué pasa, Daniel? No pasa nada. Hasta ahora sigue recibiendo premios en Alemania, cosas de vez en cuando le cae un premio, ¿no? Uh-huh. La verdad, estuvo muy bueno el corto. Esa mirada tentadora también conquistó Venezuela y Miami. Aunque pocos lo saben, Legazpi actuó en novelas del extranjero. En ese tiempo, ¿qué ha sido de tu vida, Julián? No, la verdad, mi vida es la actuación, ¿no? Mi vida es actuar y siempre ha sido eso, ¿no? No he parado de trabajar, si he parado en algún momento, pues por mala suerte que de pronto no habían producciones, ¿viste? Somos me dio el premio a mejor actor de televisión, a Katia Condos también, o sea, a Katia Condos y a mí, ¿no? Y Lucho Llosa, como premio a eso, nos mandó a hacer una novela a Venezuela, justo le habían pedido una coproducción y querían dos actores y nos mandaron a nosotros dos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, trabajar ahí en Venezuela, conocí mucho Caracas. Han pasado 19 años desde que la miniserie Calígula se estrenó en las pantallas. Pese al tiempo transcurrido, Julián Legazpi sigue siendo recordado como el chico malo. Julián, por favor, dime cómo decías, ¿cómo era? Así que tú eres el idiota. Todo el mundo se acuerda de eso. Y que pese la cuerda.